en una edición más, un programa más de adoración en familia. El título principal para esta jornada, Familias en Misión, el llamado de Dios para mi hogar, para tu hogar. Para ti que estás en estos momentos acompañando nuestro programa. Y el día de hoy vamos a hablar de la misión como prioridad. Prioridad, una palabra tan importante. Y vamos a continuar entonces con nuestros invitados a conversar sobre esta palabra y sobre este concepto. Está con nosotros el pastor Rafael Rossi, el pastor Heisen Cordero. Y vamos a iniciar, como todos los programas, con una oración. Pastor Heisen, nos acompaña. Vamos a orar. Amado Dios, una vez más, Señor, queremos. Eh, suplicar tu presencia y tu compañía en esta jornada de estudio y reflexión de tu palabra. Padre, hay una misión clara que nos has encomendado. Que esta misión pueda ser la prioridad de nuestras vidas, la prioridad de nuestras familias y en todo lo que hagamos. Acompáñanos, Señor, con el Espíritu Santo y que este programa sea de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Y en estos momentos toma tu Biblia donde te encuentres y acompáñanos a leer el siguiente versículo, Pastor Rafael. Sirve, sí, este es el versículo muy conocido que tiene que ver con la gran comisión, no, que es. está en San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Está así en la Biblia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. Y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús está diciendo que nosotros tenemos que predicar el Evangelio para todas las personas. Pero nosotros no vamos solos. Él nos envía para la misión y nos acompaña en la misión. Dios nos da la capacitación para cumplir la predicación del Evangelio, porque si nosotros paramos para pensar en nuestras condiciones personales, en las herramientas personales que nosotros tenemos, en realidad nunca vamos a conseguir predicar el Evangelio para el mundo todo. Pero cuando ahora nosotros vamos con el poder, con la presencia del Espíritu Santo en nosotros, solamente así es posible. Predicar el Evangelio. Dios no solamente nos da una misión, como nos capacita para la misión, como nos da las herramientas necesarias para el cumplimiento de la misión. Así es, Pastor Rafael, eh, Silvia y amigos. Si dependiera, si el cumplimiento de la misión depende, dependiera únicamente del ser humano, sin lugar a dudas nosotros nos desanimaríamos, nos frustraríamos y muchas veces. Eh, quizás hasta renunciaríamos porque no es fácil y es que así como hay un dios que quiere la salvación de las personas hay alguien que está interesado en que la gente se pierda entonces como ya se mencionó este es un conflicto un conflicto cósmico entre el bien y el mal dice la biblia que el enemigo está como león rugiente buscando a quién devorar él, él está empeñado en que la gente se pierda pero tenemos en Jesucristo tenemos en el Espíritu Santo la ayuda para que eh, nuestra labor sea más llevadera. Claro. Porque estamos en guerra. Solos no podemos. Necesitamos del Espíritu Santo. Y qué tiene que ver eso con la prioridad y la familia. Es que cada familia necesita entender que fue llamada para cumplir una misión. Y evidentemente algunos pueden decir pero mi familia no tiene tantos talentos porque ya te dice cuenta uh -huh. o se dieron cuenta que en las iglesias hay familias talentosas no pastor algunas sí. que es, todos predican todos tienen cargos o cantan, todos cantan todos tocan y, un y, instrumento este, sí es verdad pero hay familias que no, no son tan bendecidas no si, si cabe el término pero a todas ellas independientemente del don talento ministerio todas tienen una misión que cumplir y tenemos al Espíritu Santo como nuestra ayuda en esta labor, pastor. Yo creo que lo importante aquí, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, es identificar cuál es mi misión para poder ponerla como prioridad, porque a veces no entiendo cuál es mi misión en la Tierra, ¿no? Eso es algo que en algún momento cuando yo estaba soltera, aún estaba eh, buscando, <laughs> yo me preguntaba, ¿no? ¿Cuál es mi misión en este mundo? Yo creo que muchos jóvenes hoy en día solteros, de repente eh, personas incluso casadas, aún no hemos entendido bien cuál es nuestra misión, ¿no? estamos haciendo aquí, para qué hemos venido. Sí. Y el versículo que el pastor Rafael lee es básicamente lo que Jesús nos dice antes de regresar al cielo. Uh -huh. Correcto, entonces ese es el mandato, esa es la misión. Ahora ponerla como prioridad es lo complicado. En realidad, Silvia, la situación del ser humano es que todos nosotros somos pecadores. Sí. Y el pecado tiene la paga, que es la muerte. Uh -huh. Entonces todos que pecaron deben morir. Es la consecuencia final del pecado. Esa es la situación del ser humano, pero nosotros no necesitamos morir por nuestros pecados porque Jesús murió para que podamos tener la vida eterna. Entonces, estamos vivos en el mundo hoy porque Dios nos dio una segunda oportunidad para seguir viviendo porque Jesús agarró la muerte de mis manos y me entregó con su bondad la vida eterna. Entonces, Ahora que yo estoy en ese mundo y yo reconozco mi situación y mi condición, eso no debe quedar solamente conmigo, sino debo invitar a otras personas para que puedan tener el encuentro con Jesús, para que puedan hacer ese cambio. Yo entrego para Dios mi muerte y Dios me entrega la vida. Y así nosotros podemos tener la esperanza. Estamos en este mundo en misión. Me gusta pensar así, que un médico misionero es un misionero médico. En realidad, primero la misión. Y mientras está haciendo la misión, cumple la tarea de un médico. ¿Y cuán importante es eso que usted menciona, Pastor? Porque ahí es cuando nos damos cuenta de que todas nuestras decisiones de aquí en adelante son, yo soy primero misionero claro. y después soy se, comunicador. Se, se, soy en misionero. cualquier cosa, si es un chofer, primero es misionero, y mientras está haciendo misión, está trabajando como un chofer. No eh, al revés. Eh, no al revés. Exacto. Es verdad. Porque estamos en misión, claro, necesitamos de, de un sueldo, necesitamos recursos, de plata, claro. recursos para vivir, porque estamos en un mundo que todo está bajo los recursos financieros, dinero, plata. Pero mientras yo, yo estoy haciendo mi actividad profesional para tener el sueldo necesario para vivir, estoy cumpliendo la misión. Estamos uh -huh. en misión. Elena de Juárez, en el libro Servicio Cristiano, dice que cada verdadero discípulo nace en el reino de, lo, de los cielos como un misionero. Claro. Y, y había un, un predicador, un pastor que, de experiencia que enseñaba así, ¿no? Y le decía a los hermanos: Si tú eres médico, tú en realidad no eres un médico, tú eres un misionero disfrazado de médico. Okay, si sí. tú eres taxista, lo que decía el pastor. No, si tú eres taxista, tú no eres taxista. En el reino de los cielos no eres taxista. Eres un misionero eh, disfrazado de, de taxista. Es decir que nuestra nuestra carrera o nuestra profesión, oficio u ocupación, en realidad no es lo que nosotros somos, sino es una estrategia, decía él. Es la excusa, la excusa. Que Dios usa para ganar a más taxistas, ganar a más médicos, ganar a tus alumnos si eres profesor. Entonces, esto cobra relevancia porque nos hace entender que la prioridad del ser humano... Me gustó lo que decías, ¿no? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Para qué fuimos creados? Y sí, nosotros fuimos creados para, fuimos creados para adorar a Dios, pero a causa del pecado nosotros nos convertimos en portadores de ese evangelio que Jesús nos encomendó, ¿no? La Así gente es. tiene que saber que hay esperanza, la gente tiene que saber que hay oportunidad y nosotros somos instrumentos. Y cuando nosotros entendemos eso, la, la misión va a ser la prioridad de nuestra familia. La iglesia va a tener como prioridad eh, la misión, ¿no? La misión. Y, y nosotros sabemos que las escuelas, los, eh, las escuelas, universidades, eh, fábricas, adra, toda iglesia tiene un objetivo, es la de predicar el evangelio. ¿no? Así es. Y una cosa que yo mencionaba, ¿no? Cuando era soltero, ¿por qué? Porque yo sé que muchas personas solteras nos están viendo ahora, o tal vez una sí. persona viuda, o tal vez una persona divorciada, también son familias, de sí. alguna forma, ¿correcto? Claro. Entonces, es importante pensar en eso, porque cuando tenemos este gran llamado como la prioridad en nuestra vida, la persona que yo elija, la voy a elegir porque tiene que sumar conmigo, ¿no? para que seamos, para que pongamos esta prioridad juntos, porque si no vamos a estar yendo separados. Y cuando hablamos en familia, la idea es que todos abracemos desde el más chiquito hasta más grande, para que podamos como equipo llegar juntos a la meta, y, ¿verdad, Pastor? Y ese llamado que Dios hace para nosotros, que Jesús hizo, no es solamente un llamado para la familia de la sangre, sino para la familia de fe. Correcto. Porque nosotros tenemos una familia de fe. Claro. Mientras nosotros aceptamos a Jesús recibimos el bautismo somos hijos e hijas de Dios o sea somos parte de la familia de Dios por eso nos llamamos somos, hermanos claro Exacto. somos todos parte de la familia porque fuimos creados por Dios entonces tenemos una invitación para la predicación del Evangelio para la familia de Dios que es el pueblo de Dios en la tierra porque tenemos la familia más cercana que el papá, mamá, hijo, eh, primos, tíos, tías, y también tenemos la familia de fe, que somos aquellos que estamos juntos en el templo, pensando, desarrollando estrategias para predicar el Evangelio en todo el mundo. ¿Qué nosotros debemos hacer? Es no solamente quedar con el mensaje para nosotros, sino Dios pide que nosotros compartamos el mensaje. Y en realidad, Silvia, cuanto más nosotros compartimos Cristo, más nosotros tenemos... Profundizada en nuestra experiencia con Dios. Así es. Experimentar, compartir el testimonio. Mientras una persona está predicando el Evangelio, no solamente está ayudando a la otra persona a tener un encuentro con Dios, como aquel que está hablando está también teniendo un encuentro con Dios. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. Tenemos poquísimo tiempo, entonces voy a pedir que sean sucintos. Un tweet. En, un, tweet un tweet, básicamente. <laughs> y vamos a hablar ahora con Jason y con Rafael, no los pastores porque la gente tiende a colocar al pastor aquí, ok, en su relación personal con cristo. cómo hacemos para que la prioridad sea cristo? Realmente, en nuestra vida diaria, ¿cómo hacemos para que mi prioridad no sea el departamento de evangelismo, no sea el venir a mi trabajo a hacer comunicación? No, para que mi prioridad sea Cristo. ¿Cómo hacemos para no perdernos? ¿Cómo hacen ustedes en su vida personal para no perderse? Bueno, yo te, yo te diría, Silvia, que yo, hago, yo aprendí hace algunos años justamente eso, eh, y quizás puede ayudar a muchos. Primero en diferenciar que el ser humano, en el caso mío, como pastor, es que yo tengo un ministerio y una misión el ministerio es ser pastor y quizás no todos pueden ser pastores verdad pero independientemente a lo que yo soy pastor yo soy antes un, un hijo de Dios y tengo una misión y esa misión la tienen todos porque sabes yo no voy a ser un día en el, ante Dios no me voy a presentar como pastor es sí verdad. voy a tener esa responsabilidad pero yo ante todo voy a presentarme como un como un hijo de Dios que cumplió una misión y la pregunta es cuánto cumpliste de eso que te fue encomendado, ¿no? Entonces a mí me ha ayudado eso ¿no? a diferenciar en el ministerio que tengo y otro en la misión que tengo. Silvia, antes de ser pastor, yo era miembro de la iglesia. <laughs> Y la responsabilidad de la predicación del Evangelio está para cada miembro de la iglesia, no solamente para el pastor. Yo paro para pensar que yo hago mi trabajo no por el sueldo que me paga la iglesia. Yo hago el trabajo porque yo soy misionero de Dios. La iglesia me paga un sueldo y con ese sueldo yo tengo recursos para vivir y puedo dedicarme 24 horas al día a la misión. Puedo dedicarme todo tiempo a la misión. Pero eso no significa que solamente hago la misión porque recibo un sueldo. Porque si el sueldo es la paga por la misión, yo no estoy viviendo el, la esencia de la vida cristiana que Dios espera de mí. Antes Así de ser es. pastor, yo soy miembro de la iglesia. Hago porque amo a Dios. Hago porque tengo pasión por Dios y no porque recibo un sueldo. Muy bien, vamos a terminar con una oración, Pastor Heisen. Ayúdenos, acompáñenos en esta oración para que el Señor nos ayude a colocar las prioridades en el lugar que tiene que ser. Vamos a orar. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos y con toda seguridad aquí con nosotros, Señor, gracias porque nos recuerdas una vez más que todos fuimos llamados con un propósito. Sin embargo, a veces por las cosas de la vida, los ajetreos, los afanes, tendemos a poner en tercer, cuarto o quizás en último lugar lo que debe ser principal, que es la misión. Danos fuerza, Señor. Danos sabiduría. Danos los medios para que la misión que nos has encomendado sea una prioridad en nuestra vida. Que no perdamos ese objetivo, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.